Antel, en el marco de su política de contribución a la educación y la ciencia, homenajea a los hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo y la construcción del pensamiento innovador en nuestro país. Hoy, Paulina Luisi. Paulina Luisi es reconocida por ser la primera doctora en medicina en Uruguay y una ferviente luchadora por los derechos de la mujer. Al igual que sus hermanas, completa una formación profesional. Ingresa a la Facultad de Medicina y se gradúa 8 años más tarde. Su vida transcurre entrelazando la pedagogía, cuyo interés había sido inculcado por su madre, con el ejercicio de la medicina orientada hacia la inclusión social. Funda y preside el Consejo Nacional de Mujeres, con el objetivo de conseguir de manera conjunta y organizada una reforma social que libere a la mujer de la tutoría legal del hombre y habilite su desarrollo laboral e intelectual. Promueve la adopción de la educación sexual desde la infancia y lucha incansablemente para conseguir el sufragio femenino. Afirma que las ideas que conducen a la emancipación de las mujeres deben quedar plasmadas en documentos. A partir de ese pensamiento, representará por sí la épica de una vida dedicada a hacer a la mujer el centro de una narrativa social. En este país, que sin embargo es el mío, carezco de la autoridad requerida para hablar de asuntos serios, científicos o sociales, porque la pícara naturaleza no me concedió el privilegio de pertenecer al sexo masculino. Representa al país en varios congresos y conferencias en Europa, sin dejar de lado su desempeño como profesora de enseñanza normal. Participa en la fundación de diferentes grupos sindicales y políticos. Manifiesta su repudio por la dictadura instalada en nuestro país a principios de la década del 30 e integra movimientos pacifistas como el de apoyo al cese de la Guerra del Chaco. Paulina Luisi fue una mujer de vanguardia en su época, ícono para las siguientes generaciones, admirada tanto por hombres como por mujeres, gracias a su lucha por la educación y la emancipación femenina en nuestro país.